continue working with videos, so that's why it's really important you watch them all, okay? You have to watch them all. Tienen que ver todos los videos, chicos, es muy importante. ¿Por qué? De repente hay situaciones en donde a lo mejor no sabemos cómo contestar un ejercicio y eso es totalmente, pues, común, ajá. Sin embargo, cuando me preguntan a lo mejor que, cuáles preguntas eran, de dónde era el audio, de dónde y demás, sí les recomiendo que vean todo el video, porque dentro del video ustedes ya habrán notado que estos videos no se componen nada más de cosas del libro, ajá. A veces incluyo videos dentro de ese video, videos animados, canciones, incluso lecturas, les pido que ustedes lean, manden audios, hagan actividades de speaking, hagan presentaciones, es muy importante, recuerden que estamos aprendiendo un idioma y no lo aprendemos igual que una materia, porque es un idioma, es diferente, manejamos las cuatro habilidades y es por eso que es muy importante que no las dejemos de lado, ajá, no les puedo estar pidiendo nada más cosas escritas, porque estaremos trabajando nada más la parte de writing, es importante los listenings, la parte de speaking, que hemos trabajado con videos, ustedes me han enviado audios, incluso videos, algunos de ustedes, en donde presentan su actividad de speaking, y he recibido muy, muy buenas respuestas de parte suya, han sido trabajos muy buenos, de verdad, les agradezco y también los felicito, porque sé que están haciendo un gran esfuerzo. Pero sí les pido que vean todo el video, ¿vale? Ustedes ya saben que este video se compone por inicio, donde los saludo, además. Les indico lo que vamos a trabajar, las functions de la unidad o del video, la parte gramatical que estamos viendo e incluso el vocabulario, ¿ok? Esto se compone, dice Activity 1 y ahí viene lo que vamos a hacer. Ajá, incluso Activity 1, watch the video, ve el video siguiente y ahí tienen la primera actividad. Then, activity 2, contesta tales preguntas con base en el video, ¿ok? Ahí ya tenemos nuestra segunda actividad. Después puede ser repeat vocabulary, hablamos de vocabulario, parte gramatical, que si ahora vamos a utilizar nuestro libro para contestar actividades, vamos a hacer un audio del libro, les presento ahí el libro con el audio, ustedes van contestando y siguiendo sus actividades, pero todo está ahí marcadito, ¿vale? So, let's start. Hello, 6th grade. I miss you so much. Te extraño mucho, chicos. Espero se encuentren muy bien. First of all, I want to say thank you. Antes que nada, les quiero decir gracias. Han estado trabajando muy bien, han recibido actividades muy buenas y creo que de su parte es algo muy importante. Qué bueno que estén trabajando para poder lograr nuestros objetivos. Well, we're going to start working with Jerris, or continue, porque es algo que habíamos iniciado, pero vamos a darle un seguimiento. First of all, it's important to know that a gerund ends with ing, okay? Un gerund termina con la terminación ing, lo cual corresponde a un español corriendo, jugando, nadando. For example, if I say eating, it's the same in Spanish, comiendo, okay? Para que hagan más o menos la relación, quienes no conocieran esta parte de los gerunds. Pero ahora, comúnmente utilizamos los gerunds, o más bien los hemos estado utilizando, mediante continuous form, like present continuous, past continuous, okay? Como en los presentes y pasados continuos, pero esta vez no los vamos a utilizar dentro de una forma de estas gramaticales, sino como un noun, sustantivo, ¿vale? Which means, lo cual significa que esta vez no funge como un verbo, sino como un sustantivo. I want to show you this part, es decir, no voy a profundizar en esta parte gramatical, no es usualmente lo que me gusta hacer para que aprendan. Vamos a ver ejemplos, demasiados audios, lecturas, canciones, para que puedan entender más esta parte. Ajá. The first sentence that I'm going to write is going to be singing. Singing with my friends is incredible.
Y yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, Miss, pero Singing es cantando, porque termina en ING. Ok, sí, es lo que comúnmente hemos aprendido y es cierto, es totalmente cierto. Sin embargo, en lo que estamos profundizando esta vez es en gems. Ajá. Necesito que esto sí les quede claro, les había comentado, sí, Singing, ING termination, sí es la formación de un gerund, de un gerundio en español, solito. Pero cuando está en un contexto diferente, obviamente cambia. Ajá. Recuerden que todos los idiomas son diferentes, tienen algo de diferentes, a pesar que puedan ser, digamos, lenguas romances, que sean lenguas hermanas, sí pueden mantener cierta similitud, pero no igualdad en su totalidad, si no los idiomas no existieran, ¿no? Solo existiera uno. Okay. Sing with my friends is incredible. Cantar con mis amigos es increíble. Es decir, la actividad de cantar. Manteniéndolo como esa actividad que a ti te gusta hacer. ¿Por qué? Porque obviamente veo que estoy utilizando un adjective. Incredible. Ajá, increíble. Cantar con mis amigos es increíble. No cantando con mis amigos es increíble. Porque si esto fuera un present continuous o un past continuous, evidentemente necesitaría un sujeto y un verb to be. I am singing. Yo estoy cantando. I was singing. Yo estaba cantando. Pero no hay nada de esto porque esto es totalmente un contexto diferente. This is a gerund form. Singing with my friends, it's incredible. Cantar con mis amigos es increíble. Lo repito. I want to show you three more examples with gerunds form. The first one says, going to the beach is nice. Ir a la playa es agradable. Learning a little new language is interesting. Aprender un nuevo idioma es interesante. And I think you will identify with this one. Doing homework is really boring from your perspective, okay? Hacer la tarea es muy aburrido. Tenemos aquí obviamente adjetivos nice, interesting. No todos tienen que ser adjetivos buenos, como son los dos primeros. And boring is an adjective positive, es decir, no es un adjetivo positivo. A diferencia de nice and interesting, que sí son adjetivos positivos. Well, a gerund is a base form of a verb plus ing. Gerunds can be used as nouns. As we can see here, como podemos ver aquí chicos, tenemos los verbos work, pay, improve, trabajar, pagar y mejorar. Cuando le agregamos ing, es decir, la terminación ing, se convierten en esta forma, working, paying and improving, lo cual es un noun ahora. A gerund can be the subject of a sentence. It is always singular. Use a third-person singular verb after a gerund. But then, it's an important responsibility. Votar es una responsabilidad importante. Choosing a candidate takes time. Elegir a un candidato toma tiempo. Y tenemos aquí el present progressive, presente progresivo. Y obviamente el verbo ya con ing. I am boarding today. Y la forma de gerund, que es el sujeto de la oración. Boarding is an important responsibility, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Tenemos unos ejemplos aquí. Windsurfing is very exciting. Ok, es decir, la actividad de lo que se está realizando. En esta parte, lo que tenemos que hacer aquí, chicos, es completar makes me laugh, me hace reír, gives me a headache, me hace que me dé dolor de cabeza, ¿ok? Vamos a completar estas cinco más de aquí. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, suggest, de sugerir, enjoy, de mejorar.
Les muestro aquí otros ejemplos. Y bueno, esta de aquí va a ser su actividad. Te tienes que preguntar, debido a que no tienes un compañero con quien trabajar, te vas a preguntar lo siguiente, lo vas a anotar en tu cuaderno de esta forma, como si fueran diálogos. How often do you go dancing? ¿Qué tan seguido vas a bailar? I go dancing every night. Voy a bailar cada noche. En el ejemplo 1 sería, how often do you, ¿qué tan seguido tú y qué está haciendo las personas en el ejercicio, en el ejemplo 1? ¿Qué están haciendo en el 2? ¿Qué tan seguido haces cada una de estas actividades? ¿Qué tan seguido haces de igual forma esas actividades? 3, 4, and 5. Es decir, en tu cuaderno vas a poner pregunta. How often do you, ¿qué tan seguido tú? Y obviamente el complemento de la pregunta sería acorde a cada una de nuestra, de la respuesta que represente la imagen. Y acorde a eso también vas a contestar.